de vandalismo en la pista del aeródromo de aquí del Bolsón. Y obviamente una situación que genera mucha preocupación, no solo por la seguridad de las personas, sino también de las aeronaves. Por eso estamos en comunicación con el director provincial de Aeronáutica de la provincia de Río Negro, José María Lleverín. ¿Qué tal? Buenos días, José María. Yamila Vogel, Pedro Porto y todo el equipo de Ventana Andina los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? La consulta fundamental es lo que se vio en la pista de aquí del aeródromo. Eso es un delito. Sí, efectivamente. La verdad que es lamentable que se actúe de esa manera y que no se entienda la importancia que representa en una localidad tener un aeropuerto funcionando y el descuido de la gente de utilizar esos predios incorrectamente, sin tener fundamentalmente en cuenta que lo que están haciendo es un delito, están poniendo en riesgo la seguridad operacional de justamente las operaciones aéreas. Y en un lugar como es el Bolsón, realmente es sumamente complicado porque es un lugar que no da márgenes, o Claro. sea, tiene una geografía complicada y tener que hacer intentos de aterrizaje, abortar aterrizajes, es sumamente riesgoso, no solo para los pilotos, sino hay que tener en cuenta además que se está prácticamente operando dentro de la localidad con el Bueno, aeropuerto. un ejemplo lo tenemos con el trágico accidente vivido hace pocos días atrás en el aeropuerto de Esquel. Exactamente, exactamente. Y José María, bueno, teniendo en cuenta también esta situación donde es un espacio aéreo que está habilitado, no es que porque haya poco movimiento recreativo, porque en estos momentos de pandemia los vuelos recreativos estaban siendo muy limitados, el aeropuerto sigue activo, está funcionando. El aeropuerto está funcionando como dentro de las restricciones que tiene por su ubicación, fundamentalmente. Esto limita la capacidad de porte de aviones que pueden operar en el Bolsón y las condiciones. Pero sí está habilitado, siempre lo estuvo y es sumamente importante, y más teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando y la necesidad eventual de tener que hacer traslados aéreos. El aeropuerto siempre estuvo habilitado y lo sigue estando a pesar de la pandemia. Lo que sí, ANAC a nivel nacional y por el tema del coronavirus limitó el tráfico aéreo, pero incluso hasta el tráfico aéreo ya se está empezando a liberar. Bien, recién mencionaba el tema ANAC. La consulta es, ¿quién es responsable justamente de resguardar y mantener la seguridad en el aeródromo del Bolsón? Justamente es ANAC. Nosotros tenemos la suerte todavía de tener en los aeródromos no controlados provinciales jefes de aeropuerto que dependen de ANAC. La autoridad máxima en el aeropuerto del Bolsón es nuestro jefe, o sea, el jefe de aeropuerto, que es César Hidalgo, que él es el representante de ANAC en el aeródromo y es el responsable de todo lo que allí se hace. En este caso, bueno, él debería actuar en función de lo que pasó, y nosotros, por supuesto, la provincia, que es la dueña del predio, también solidariamente tenemos responsabilidad sobre ese predio. Así es. Bueno, y José María, otra de las consultas que, bueno, habíamos empezado la charla diciendo que esto es un delito. ¿Cualquier ciudadano de oficio puede hacer una denuncia si ve que alguien está cometiendo justamente este delito de invadir la pista o está generando algún daño a la propiedad de la provincia? Sí, entiendo que sí, que más allá de la responsabilidad que cada funcionario en el área que corresponde, en el tema específico aeronáutico, tenemos, se puede también actuar de oficio en este caso, pues la verdad que lo que pone en riesgo es la seguridad de todas las personas, porque la verdad que Dios no quiera que a nadie le pase nada, pero todos estamos predispuestos a tener algún problema y necesitar de un vuelo, de una salida de emergencia, y la imposibilidad es para todos. Muy pocas veces se ve con la seriedad que se debe, pero realmente por eso es tan serio el delito de interferir en los aeropuertos, aeródromos y en todo lo que es la actividad aérea. Y la gente debería tomar conciencia de este tema.
Bien, José María, bueno, trasladando un poco más a la actividad de la Dirección de la Aeronáutica, sabemos que desde la provincia están haciendo un trabajo intenso, por lo menos lo venían haciendo desde el gobierno de Alberto Betinec y ahora con Arabela Carreras, justamente para promover la actividad aeronáutica. ¿Cómo, bueno, entendemos que la pandemia puso en stand-by todas estas acciones, pero están en carpeta? Sí, nosotros de todas maneras, la Dirección de Aeronáutica en ningún momento dejó de volar en la medida en que fuimos requeridos. Los trabajos en los aeropuertos se siguen haciendo, por lo menos lo que es el mantenimiento diario, llamémosle, y se sigue también con obras. Nosotros estamos por iniciar una obra en el aeropuerto de Viedma que tiene que ver con la Dirección de Aeronáutica, un sector de la plataforma. De operaciones que se va a reparar, se está trabajando en el aeropuerto de Roca fuertemente y en el mantenimiento del resto de los aeródromos que dependen de la provincia. Y sí, también estamos apoyando a los aeroclubes. La semana pasada nosotros estuvimos en el aeroclub de Chuelechuel, que fuimos con un instructor de la Dirección de Aeronáutica para rehabilitar pilotos que también habían, este tema de la pandemia impidió la continuidad de los vuelos de los pilotos y la mayoría se han vencido por estar demasiado tiempo sin volar y bueno, nosotros hicimos las readaptaciones, en este caso fue de los pilotos de Cholechuel. Y en la medida en que se requiera, vamos a readaptar a los pilotos de todos los aeroclubes. Que lo solicitan. Es una excelente información porque, bueno, sabemos de aquí de muchos pilotos, aquí de nuestra comunidad, que lamentablemente justamente ante la imposibilidad de volar se vencen y bueno, estamos complicados en esa situación. Es muy buena esta información para tener en cuenta. Bueno, la consulta tenía que ver con esto, José María, ver qué es, qué significa tener un aeroclub. Un aeródromo, un espacio donde pueda, sobre todo aquí en nuestra región, ¿no? Que mucha gente quizás todavía no toma conciencia la importancia que implica un vuelo sanitario. Exacto. Así que bueno, José María, no sé si quiere aportar algo más. No, no, por el momento insistir en esto, que la gente entienda que es sumamente importante que el aeropuerto esté operativo y es sumamente riesgoso que interfieran en esta actividad. En el predio no se debe ingresar sin autorización y sin ser por una actividad aérea en particular. Así que la recomendación de que se tome conciencia y se respete esa situación. Señor José María Echeverín, director de Aeronáutica, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, como te decíamos, director de Aeronáutica de la provincia de Río Negro, José María Echeverín, quien nos daba cuenta directamente del gobierno de la provincia de Río Negro, aclarando que es un delito federal invadir la pista, mucho más generar vandalismo. Y le agregamos también el delito del decreto de aislamiento, ¿sí? Porque esto fue reciente. Así que una situación compleja, esperemos que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y como siempre decimos a la población, ¿sí? Sobre todo a la gente de los barrios, del barrio Obrero, del barrio San José, ¿sí? Que muchas veces cruzan porque no pueden dar toda la vuelta y demás, entiendan el peligro que se exponen. Sí, no solo a ellos mismos, sino también a las aeronaves, a la gente que está trabajando en el lugar. Así que seamos respetuosos del espacio del aeródromo del Bolsón.